Hola amigos de Quinto Poder, qué gusto saludarles. Nos vamos a encontrar aquí cada semana para hablar de noticias, sobre todo de noticias que parecen chiste, como aquella de que Felipe Calderón, que como todos sabemos ha sido el mejor presidente de México, anunció que va a publicar un nuevo libro este año. Su nuevo libro se llamará Decisiones Difíciles. ¡Ay, perro! ¡Qué buen título le copió a Hillary Clinton, que tiene un libro que se llama igual! No lo he leído, no lo estoy leyendo, tampoco pienso leerlo, pero no me imagino qué decisión difícil tomó Felipe Calderón en su sexenio. Un sexenio donde parece que todas las decisiones se le hicieron fáciles. Se le hizo fácil iniciar una guerra contra las drogas, se le hizo fácil criminalizar a los usuarios de las drogas, se le hizo fácil no dar información con evidencia científica sobre las drogas, se le hizo fácil hacerse maje con las denuncias contra Genaro García Luna, hoy detenido en Estados Unidos de América, acusado de vínculos con el crimen organizado y que era su supersecretario de Seguridad Pública. Se le hizo fácil hundir a Josefina Vázquez Mota en la elección presidencial del 2012. Se le hizo fácil pactar con Enrique Peña Nieto. Se le hizo fraude hacer fácil el 2006. Se le hizo fácil que pareciera un fraude el 2006. Me canso ganso. En fin, ahora, ¿qué no es este libro? Para que ustedes no estén esperando ahí encontrar información que no van a encontrar, confesiones que no escribió Felipe Calderón, historias explicadas por él que seguramente no va a explicar él y no va a explicar nadie, ningún libro publicado por Felipe Calderón. No estén esperando que acepte que hubo una confabulación contra Andrés Manuel López Obrador en el 2006. No esperen las razones por las que Vicente Fox metió las manos, que todos las sabemos. Tampoco por qué el Consejo Coordinador Empresarial antes odiaba a Andrés Manuel López Obrador, el peligro para México, y hoy le anda rogando que lo salve, por favor. Deben 50 mil millones de pesos. Tampoco va a hablar de por qué tantos gobernadores de tantos colores y tantos partidos durante su sexenio se enriquecieron, desviaron recursos sin que el gobierno federal o la Secretaría de Hacienda los detuviera. Los virreyes. Hay que recordar que durante el sexenio de Felipe Calderón se encumbraron personajes como Enrique Peña Nieto, Javier Duarte, César Duarte, los Moreira y Padres, Granier, Borge. Y si no va a hablar de todo eso, entonces, ¿de qué se va a tratar su libro? Pues quién sabe, pero seguramente vamos a ver los promocionales por toda la República Mexicana al estilo de Moreno Valle, pensando en el 2021, cuando seguramente buscará un cargo público. ¿Y qué mejor promoción que un libro? A ver si no lo agarran antes y lo llevan a Chirona.